Yo creo que hoy ese índice de desempleo, esa cifra, el 28%, 29%, perdón, habla por sí sola. Yo creo que el reto de Arauca Capital es mucho mayor. Uno creería que los municipios más lejanos o quienes están a un nivel de acceso mucho más difícil son quienes presentan estos números, pero realmente hoy las cifras hablan por sí sola y es Arauca quien concentra ese indicador de desempleo. Pienso sinceramente que es esta la oportunidad mediante los planes de desarrollo municipales, en el caso de Arauca Capital, de hacer evidente este hecho y sobre todo afrontarlo. Y esto, por supuesto que lo hacemos con toda responsabilidad, pero Arauca Capital debe fijarse unos ejes que en este momento no nos conocemos ni siquiera quienes hoy compartimos este escenario de la democracia. Y es hacia dónde va la otra capital. Hoy tenemos una sabana desconectada en todos los sentidos, tanto en servicios públicos, como internet, como vías, y me parece que es el pilar fundamental para poder desarrollar este municipio. Porque yo creo que esa misma inseguridad, esa misma, yo creo que alusiona todo lo contrario que tiene que ver con la democracia, se concentra en Arauca. Ayer tuvimos un hecho violento, doble hecho violento, que causó la muerte de dos araucanos, o que provocó la muerte de dos araucanos, y esto, perdón, un araucano, y esto necesariamente es una radiografía de la crisis que vive la capital araucana, y en esto no podemos simplemente hacer evidente este estado de la capital, sino obviamente sumarnos a mejorarla desde nuestras capacidades. Pero sí es evidente, sobre todo cuando empezamos a hablar de innovación, cuando empezamos a hablar de desempleo, lastimosamente Arauca concentra esas cifras y el reto es aún mayor. Yo, personalmente, por supuesto que soy totalmente dispuesto a encaminar ese desarrollo del municipio de Arauca en nuestra capital, porque de alguna u otra manera queremos que Arauca se crea el cuento de ser una ciudad intermedia. No podemos seguir viendo esa crisis en el comercio que hoy actualmente vemos. Les cuento que aunque soy de otro municipio o estoy arraigado a otro municipio, tengo la oportunidad de desarrollar mi vida diaria en la capital araucana, y no hay un solo establecimiento en el cual yo haya accedido sin tener que ver, por ejemplo, el tema de los gotagotas. Y esto es muy preocupante, porque cuando llámese barbería, llámese panadería, llámese farmacia, tenemos este tipo de llamémoslo financiación, llamémoslo rol económico de los gota a gota, que continuamente, sujetos a su dinámica, visitan estos establecimientos. Tengo o tuve la penosa necesidad o la penosa obligación de ver en los ojos de los comerciantes la angustia de que en un solo día lo visiten dos o tres gotagotas. Y estamos hablando de microcréditos de 500 mil, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, pero que están aunando a la crisis que hoy se vive en el departamento, pero que se concentra en la capital araucana. Obviamente que hacemos el llamado a institutos como el IDEAR para que aprobemos esa chequera y atendamos los araucanos. Hacemos el llamado, por supuesto, a las cámaras de comercio para que vayamos del escritorio al territorio y visitemos propiamente al comerciante que la está pasando tan mal.